diabético. Dígame, doctor, ¿cómo se siente? Me siento muy bien, gracias. El gracias por invitarnos. Qué bueno. Sí, qué bueno. Cuénteme, Alexander, de qué se trata el centro quiropráctico que tienen para todos los oyentes de este programa El Mismo Golpe. De hecho, para empezar, la quiropráctica son cuidados naturales de la salud que se enfoquen en la columna vertebral y el sistema nervioso. Y lo que hacemos es que cuando hay gente que tiene demasiado de estrés o de, se hacen como golpes y caídas, se hacen mal a la columna y eso puede causar muchos problemas y diferentes golpes, caídas, malas posturas. El embarazo también es algo que va a afectar a las mujeres, causar los daños. Diferentes cosas, también cosas que podemos, por ejemplo, comer o cualquier cosa, va a afectar el cuerpo y hacerlo reaccionar, si quiere. Cuando las vértebras, que es el protector del sistema nervioso, empieza como a ir afuera de su sitio, eso causa una presión en este sistema nervioso, que es el maestro del cuerpo, y causa una interferencia. Entonces, cuando el cerebro y el sistema nervioso no pueden bien comunicar con el cuerpo de manera adecuada, entonces el cuerpo mal funciona y hay problemas en consecuencia. Entonces nosotros... Yo porque la columna vertebral ahí es que está todo y convergen una serie de nervios y todo eso y eso te puede producir dolores inmensos cuando tú tienes problemas en la columna vertebral. Supuesto, sí. Entonces, bueno, y ustedes como centro, ¿qué le ofrecen al público dominicano? De hecho, en este momento, jueves próximo, tenemos una oferta, es un chequeo gratis, que usted puede venir, chequear su columna y vamos a ver cómo podemos ayudar. Es totalmente gratis, hay dos centros en Santo Domingo, uno en Santiago y uno en Puerto Plata. Usted puede chequear eso y podemos ayudar, de hecho. Muy bien, aquí en... ¿Cuándo va a ser? El jueves próximo. Jueves próximo, sí, de las 8 hasta las 12 de la tarde. ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Dónde las personas pueden llamar realmente para hacer su cita totalmente gratis? De hecho, en Santo Domingo hay un lugar, dos lugares que usted puede llamar. Por ejemplo, hay Bella Vista, donde el número de teléfono es 829-423-5449. Y en Gascue hay 829-423-3925. Entonces, toda la gente que están sufriendo para nada, que no saben que hay alternativas o soluciones alternativas para ayudarle, debería ir a chequear, darse una oportunidad de vivir una calidad de vida altísima que usted puede merecer. Muy bien, excelente. Sí. Gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros. Un placer siempre. Qué bueno. Cuántas cosas en este programa El Mismo Golpe. Mira, déjame decir. Ay, mira, yo quiero aprovechar para saludar a Sergio Fit en El Mirador. Ey, activo el tipo siempre. Pero invítame un día. Vamos cuando tú quieras. Vamos. Sergio, la siempre. La semana que viene, vamos. Vamos a ir la semana que viene. Sergio Fit. Pero me lleva suave, ¿eh? Yo lo hago a mi ritmo. Y tú no dices que era un día. Sergio Fit, vaya, un saludo. La gente que conoce a Sergio Fit, que le dé un saludo de parte de nosotros aquí, siempre activo en El Mirador. Bueno, de verdad. Pero bueno, Sergio, bueno, y preocupado con su gente y todas esas cosas. Qué bueno, así que para ¿no? Sergio. Truena, llueve o vente. Siempre está ahí activo. Estamos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Sí. Dime, campeón, ¿qué tenemos? Yo estoy aquí. Hablando gente buena, don Jochi, vamos a mandarle buena vida. Cualquiera da el teléfono de Sergio, público. El que quiera ir a hacer ejercicio con Sergio, es posible. Sí, dalo. Es un grupito que él tiene en El Mirador. Oye. Bien. Jochi. No, es el que me escriba, que me llame. No, que sí, porque si tú del número de él aquí. Tú supiste el país. Ya, ya lo sabes. Pasito a pasito. Y es bueno, Sergio. No, ese muchacho es bueno de verdad. Pero Chubabá. Sí, pero. Era así, Chubabá. Se hizo hombre, metió brazos. Pero a nivel de novio. Se hizo hombre. Pero Chubabá ahí, tú no lo tienes. Pero hace rato. Pero sí, sí. Ya ahí queda poco. ¿Cómo es? Desde Evelyn Valdera está ahí. No, yo sé. Pero yo estoy pensando que como no. fan. No, fan. La fan están allá afuera. Sí. La fan están allá afuera. Pero yo ni siquiera sabía. Mira, la fan me tiene loca aquí escribiendo. Pero una cosa, pero no la soltaba. Pero una cosa. Esto es mío. A nivel de. Pasito, lo mío es. No, en serio. Secuestrado lo tiene. Ay, mi madre. Ahorita me sentí como que estaba. A Sergio Fit que me escriba para ver si yo puedo. En México lindo. Si usted conoce a Sergio Fit. Dígale que digo yo que me escriba, por favor.
Cuando la, bueno, cuando la gemela, para ver si puedo decir. Cuando las gemelas cumplan 15, yo me voy de este país. Bueno, tú no aguantas eso. Para que lleve su vida. Tú no lo aguantas eso. A Doña Cruz, que cumple años hoy, no. Me dijeron eso, no sé. A Doña Cruz, la mamá de Abraham Taveras, que cumple 95 añitos. Bueno, no, yo Guillermo sé. Guillermo García envió. Ah, bueno, sí, es Guillermo, correcto. Guillermito, bueno, perfecto. Ah, pero yo no sabía nada. Guillermito, un abrazo realmente para Doña Cruz. 95, Doña Cruz. Ah, bueno, qué bien, la bendición. 95, son 95. No, son 96. Va a seguir. Mira una cosa. Me gustó. Mira esto. Me gusta. Bueno, la gente vuelta loca con la parodia. Ah, te vamos a matar. Como yo le dije. Mario Vargas dice a Eduardo, a Diana Meléndez, a Álvarez, a Diana, que se aumenten 1,000. Gracias, atención. Yapi Yapi dice, se la comieron con ese tema. Papacito, dale, cabecito. Venga, nena, nena, que no te bendigo. Venga, nena, nena. Yo sigo amando a mis fans. ¡Ay, qué lindo! Te cuento que mi novia era, bueno, sigue siendo, pero era una fan mía. Yo la conocí por las redes sociales. ¿Y tu novia vive allá en Nueva York o vive aquí? Vive en Nueva York, pero es de acá. Nació en Bonao. Bien. Sí, dos pasitos. Cuando las gemelas cumplan 15, me voy de este mundo en un cohete para la luna. ¿Cuántos años tiene, más? Yo tengo 19. ¿Y la novia? Y mi novia tiene 17. Ay, mi madre. Está bien. Está bien ahí. Está bien. Pero un pleito bonito. Fría con la suegra. Así que se pelea. Está fría con la suegra. Con la suegra y está a nivel de amigos. ¿La suegra loca con ella? Sí. Yo la quiero, yo la quiero mucho. Y 19 y 17. Pero es famosa y de todo. Déjame chequear el Instagram de favor. Ella es famosa. Tú la subes tú, Instagram. Pero espérate, por favor. Por favorito público. Claro que la subo. Público más honte. Es que yo creo que. Señores, pero no, espérate. A mí no me gusta. Sí, por favor. Yo me estoy riendo. Vamos a presentarlo bien primero. 19 y 17. ¡Guay! Es más honte que está aquí con nosotros. ¿Qué ocurrió de Mahonte por ahí? Tiene que haber. ¿Algo ocurrió? O un TBT de esos videos de Mahonte. Sí, sí. Hay videos de Mahonte en YouTube. Con Mahonte tenemos un. Hay videos, Mayerin, de Mahonte. Un ocurrió de que pedimos a tú unos sándwiches y una cosa, ¿no te acuerdas? Como una empanada, algo así. No, sí, unos sándwiches. La vez pasada. Tú has venido aquí como 3 veces, sí, yo creo, ¿verdad? Pero la vez pasada fue como hace 3 años. Ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado contigo, Mahonte? Pues acabo de firmar mi primer contrato con sello discográfico con Universal Music. ¿Cómo? Ajá, y ahora estoy trabajando mi primer disco con ellos y trabajando, dándole duro, ¿no? Haciendo lo que yo amo, y uno, la vida del artista no es fácil, pero sí es constante, el trabajo es muy, es mucho trabajo y llegó llegando. Eso estoy. Mira, cómo están las niñas. Mira cómo sigue llegando. Pero es que yo no sé cómo se enteraron. Y me tienen el WhatsApp y me lo tienen explotado hace rato. Que si es verdad que él estaba aquí. Oye, una pregunta, porque yo, de verdad, yo no entiendo. Bien de fan, pero una cosa. Pero bien de fan. Mira, tú no querías. Meléndez. Le cambió la cara, puso rojita. Cuando tú te ves con fan, levantó la cabeza, el cuello, hombro. Dios quiera que aquí no paren dos. Hay que no pase nada, Dios mío. Un primer plan a mañana, todo un partido. No, pero mire, las fans son bonitas también. No, claro. Él también de fan. Vamos a hacer una pregunta. Okay. Mi madre, mira, el fenómeno Matt Hunter, yo no lo entiendo, lógico. No, pues imagínese usted, ¿no? Como se da. Pero por ejemplo, Matt Hunter, por ejemplo, llega al país o a cada rato y ese tour y tú ves, oye, lleva Matt Hunter y lleva, y yo, pero Dios mío, trending topic una vez. Y trending topic y una cosa. ¿Cómo es el asunto? Tú y show, yo no te veo. Lindo que Matt Hunter creció. Yo no sé si, o sea, yo estoy fuera de cosas, pero yo no sé dónde tú te presentas, show, las canciones. Hábleme. Actualícelo, refresh. Ayúdalo, que dale. El señor mayor, tú sabes que él se le complica un poco. Por ejemplo, yo puedo llamar a una de las fans para que me digan de dónde viene el fenómeno de Mahonte. Sí, sí, por ejemplo, mira, la niña de los pantalones. ¿Cómo se nutren? ¿Cómo? No, Ochi, pero lo que ya viene, hay que decir que están escribiendo de toda Latinoamérica con el hashtag Matt con Ochi. Oiga.
Vamos, si te quiere no pierde pan. Pero la fan viene. Porque la así. ¡Ay, mi madre! Unas fans frescas. ¿Cómo tú te llamas, mija? Son menores. Leslie, ok. Dime, ¿qué hace más Hunter? O sea, ¿dónde tú lo sigues? Show, canciones, internet. Dime todo lo que tú sepas de más Hunter. Bueno, yo sé mucho. ¿Eh? Yo lo sigo en todas sus redes sociales. En la primera que lo seguí fue en Twitter, ahí es que yo más lo veo, y en Instagram. Y en los shows que le ha ido ha sido aquí, a Chile, a Colombia, a México. ¿Cuál fue el primer el tema que más te gustó, o sea, de Matt Hunter? Ahora mismo, el cual me gusta más. Ajá. Te necesito. ¡Oh! Mira qué lindo. ¿Cómo dice ese tema, te necesito? Te necesito, cada hora, cada minuto y segundo que paso a tu lado. Me llenas de alegría y olvido lo malo. ¡Ey, pero vamos! ¡Que mató ya! ¡El mató! Y esa vocecita como de daña ahí. Pero que más Hunter lo vi yo así, así lo vi yo. Yo más. Ay, Jesús, mira, te amo. Yo mira más Hunter que vino. Yo tengo como tres fotos con más. No creció en los brazos, pero vino aquí con unos niños preadolescente. No creció en los brazos. No creció en los brazos la última vez que vino. Se hizo grande, coño. No, 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 pero cuando yo veo la chica, no creció en los brazos. Yo estoy hermanita. Porque yo no supero que más Hunter creció. Hermanita. Bueno, hermanita no tiene nada. Y ahora un chubabá en agres, más Hunter. Ahora que le estoy mirando con ojos de chubabé. Pero no, 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 no es como mi hijo. Ah, más Hunter, no estoy chubabeando. No, 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 en agres. En agres. En agres. No, porque la verdad hay que decirlo. Ya. Pero mira esa clavícula, ya está creciendo, don Jorge. Y la manzana de sí, tiene una ronca de hombre. ¿Y cuáles son tus compromisos? Hay un tema ahí tuyo nuevo, está sonando un tema. Amor real. Bueno, todo el trabajo que yo he hecho desde toda mi carrera ha sido independiente y acabo de firmar con una disquera y ahora voy a estar sacando discos completos porque yo toda mi carrera he sacado como sencillos, ¿no? Canción por canción, pero ya voy a empezar a sacar discos. Entonces, exactamente, tu CD normal. Exactamente. ¿No? Qué bien. A nivel de compromiso, en el país tú has hecho presentaciones, ¿verdad? Sí, varias. Varias presentaciones. ¿Y cuáles son tus próximos compromisos, Matt Hunter? Mis próximos compromisos, bueno, por ahora es promover esta nueva canción que tengo, Amor Real. Ahora en dos meses voy a sacar otra canción que se llama Mala, que yo creo que va a ser la canción más exitosa de mi carrera, si Dios quiere. Y nada, haciendo lo que yo dando hebra capilar, mi amor. Ya quiere escribir el tramoya. Matt Hunter, vamos a ver lo nuevo de Matt Hunter, señores. Matt Hunter está aquí con nosotros. Jesús. Señores, Matt Hunter creció. Pero mira, los amores públicos. Ay, mi. Creció Matt Hunter. Dios mío. Ay, eso, Matt Hunter. Vamos a ver, súbelo.
Más Hunter creció. Casi un millón de views, oye, tiene esa canción. ¿Tú lo escucharon, verdad? Casi un millón de views. Esos fenómenos así, como Van Hunter, la pandilla, yo no entiendo cómo que logran esa pegada tan fuerte. Yo no entiendo. Y tú más ahí. Con la canción que toco, otra hembra. El es nada más viviendo views de otro, porque ayer dijo lo mismo, dio un reporte de views que yo no. Nada más el Titi y él lo sabía. En lo que llegan los de él. Y Melende estaba ahí. Metí un cubano, Jochi. Le metí una hembra. Voy a tener otro tema ahora. No. Y un cubano que se ve bien. Más Hunter está en el mismo golpe. Y Leslie también. Papá. Adelante. Quien quiera que sea que esté tocando. Chicas, buena. Aló. Aló. ¿Qué hacen los tigres llamando? Sí, para ver si le puedo hacer una pregunta más, Hunter. No, joda. Los tigres que no llamen. ¿Qué hacen los tigres? 3-3-4-5-1-0-0. Los tigres rebosados de envidia hay que llamarlo. Una pregunta más, Hunter. Mentira. Es mentira, para mandar un veneno. Yo no quiero saber de él. 3-3-4-5-1-0-0. Maneja tu envidia. Pero tu Hunter es como tu hijo. 3-3-4-5-1-0-0. Me creció en los brazos. Una pregunta para Van Hunter. ¿De dónde Van Hunter? No, que tú buena. ¿De dónde Van Hunter? Pregunta. Ah, no. Dímelo, pero para que buena. Y las fans. Oye, ¿qué pregunta? ¿Y es que los tigres no se le acaban los minutos? A través del hashtag. ¿Cómo te has fijado eso? Aquí ando mirando. Los tigres no se le acaban los minutos. Bien, por lo que están llamando. ¡Vamos, buena! ¿Cómo es posible? Buena. Sí, buena. ¿Puedo hablar con Van Hunter? No. Los muchachos quieren hablar. Eso es mentira, hermano. Ningún tigre quiere saber de Mahonte. Son jevitas atrás de él. No me venga con vaina. Yo te doy de Mahonte. Lleno de envidia, rebosado. Es mentira. Ahogándose. Loco por verlo por ahí para tirar un carro arriba. Coge fan. Ay, Dios mío. 3-3-4-5-1-0-0. A los tigres que no deben trabajar. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Mahonte? Sí, dile a la que da la fan que lo está tiene la, ahí. La chica ahí, que está aquí. Ahora se escucha, ¿eh? Venga, las niñas. Sí, la que quieran hacerle preguntas. Venga, dale, bella, venga. Tráela, yo. Venga, no dejes que Martín le ponga la mano. Por allí. Sí, por favor, que Martín le cobre un peaje. No se deje agarrar de Martín, que Martín está lobo. ¿Cuál es tu pregunta, mi amor? ¿Qué es lo que más te gusta de las Hunters? ¡Ey, de las Hunters! ¡Oh! ¡De las dominicanas específicamente! ¡La seguidora de Man Hunter! ¡Vamos a ver! Lo más que me gusta de mis Hunters dominicanas es su forma de ser y cómo me tratan y cómo son tan fieles. De verdad que tengo las mejores fans del mundo, pero las dominicanas son muy especiales. Momento de gritar. Aquí otra. Tenemos otra aquí. Vamos a ver, otra Hunter, vamos a ver. Venga, Hunter. Mamá Hunter. Lo lindo es que yo podré ser mamá, abuela. Pero usted siempre será tatarabuelo Hunter. Vamos a ver, niña Hunter, venga. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a República Dominicana? Honestamente, comer mofongo y mangú. ¡Come ahí! Y bien, te tiene un ching ahí atrás si te dan permiso. ¡Algo buena! ¡Más Hunter! ¡Más Hunter! ¡Anote de número! No, oye, ¿qué pasa? Buenas. ¿Aló? Hola. Sí, hola, Matt. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Dile te amo. Te amo. ¿Cómo te llamas? Caroline. ¿Y dónde nos llama? Voy mañana a verte. ¿Dónde? Oye, si yo te invito a mi casa, tú vienes. Si me cocinas. Le van a hacer mangú al niño. Claro, te voy a hacer todo lo que tú quieras. Mira, Hunter, pues dime
cuándo y dónde y yo llego. Pero tú no tienes show mañana ni nada. Anota mi dirección, entonces, que te lo voy a dar. ¿A dónde la convivencia? En el Acropolis Center, en Mundo Sobre Ruedas, a las 5 p.m. ¿Dónde? En Acrópolis. ¿En Acrópolis? ¿Qué dijo Acrópolis fue? No, en el Acrópolis, no. ¿A dónde es que tú vas a estar? En Mundo Sobre Ruedas. ¿Pero cómo se llama? Acropolis Center. No, no, dilo como te dije. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, dilo como te lo dije. Acropolis. Acropolis Center. ¡Ay, qué lindo! No, pero yo no lo dije así, tampoco. Dale para allá, Matt Hunter. Hola. Hola. Hola, Matt. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ay, qué hermoso escucharte. Ay, qué linda. Dile, te amo, te amo. Te amo, mi amor, gracias por todo. El primer día la quiso. Segundo día la amó. Aló. No puedo vivir sin ella. Aló. Sí, buenas, oye. Contrale. Pero ven acá. Aló. Aló, sí, le habla Gabriela Gil. Hola, Gabriela. Ajá. Te amo. Oye, se quiere deprimir. Como le digo, como los Hochi no tienen hochista que le dicen te amo, le está trayendo la de Majondra a ver si pega una. Hochi, ahora me vas a robar mis fans. No, ponte que abajo puerta y que vengan las hochistas. Ah, ¿la qué? ¿Sabes qué va a pasar? La hochista que tiene 45. Oye, pero son sus fans. Ya le di a tu espera, ¿usted va a abrir la puerta? No, la compuerta. La compuerta, ah, pues. Aló, dime, mi amor. Sí, le quiero preguntar a Matt qué es lo que le gusta de aquí de República Dominicana. Ya lo dijo, mi amor. La comida, la comida y la gente. Dile te amo. Te amo. Te amo más. Una pregunta, ¡oh! Te amo más. ¿Cómo que se llama tan rápido? Y el Twitter, ¿pa' cuándo? ¿Cómo es que la gente le sale un te amo? Te amo, buenas. Un te amo le sale a la gente así, sin averiguar. Yo te amo, sin yo. Más o menos, ¿sabes qué de cariño que relajamos? O sea, que así fue la otra vez también. O sea, que aquí somos. Te amo, buenas. I love you. Alguien me debe explicar a mí eso. ¿Cómo es que la gente ama así de repente? Yo tengo que hacer un hashtag. Matt, te amo. Me tiene la gente. Señores, yo no voy a quedar. No, lo primero es que usted no debería conducir esta sección, porque en su edad no debe. Sí, David te manda a ver. Mira, entre Matt Hunter y el merengue de Freddy me tiene. Es que sabes. La muchacha por aquí preguntado y la gente por aquí. Oye, ¿dónde yo consigo? No, tú el merengue, denle pausa. No, espérate. Si es Matt Hunter, es Matt Hunter. Sí, y ¿sabes qué? Si es colágeno, es colágeno. Hay muchos artistas que de repente no tienen esa conexión que yo tengo con mis fans. Déjalo hablar. No, yo dije un te amo. ¿Sí? No. Yo tengo un te amo en la Es que esto está lleno de amor aquí. Esta cabina está llena de amor, mire. Te amo, buena. ¿Más honterista? No, no, no. Mira, no, 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 yo voy a querer. Buenas, yo voy a querer. ¿Más honterista? Va, sí, yo voy a querer ahí. Hola, ¿usted es hochista o más honterista? Ese es hochista. Dama, hola, ¿cómo está? Señores, ¿sí? Cuidado. Una preguntita, ¿usted vino más honter o por los Hochi? Es un cliente, ¿tú supiste? Por lo menos. Sí, pero eso fue anunciar algo. Eso fue anunciar algo, ¿verdad? Ay, no, ¿qué dice? ¿O un qué premio? No, no, no. ¿Ustedes me lo buscan para anunciar algo o para qué premio? Ella no tiene cara de fan. ¡Aló, buena! Vuelen a Hochi, vuélenlo. Yo no lo dije. ¡Aló, buena! ¡Buena! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, oye, bien, bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos llama? De las caobas. La caoba, bien, tú deberías pasar por la caoba. Claro, okay. Ven para mi casa. Tengo cabello, no se lo quita. Le da un manazo en la vida. Se cae en la caoba. Ay, Dios. Se cae en la caoba. ¿Y cómo te llamas? Nicole, ¿me puedes cantar una canción mía? Claro, te vi, la que más me gusta. Ok, cántame algo. Cántame te vi, Martín. Te vi, no hizo falta decir nada. Fue mirada de tu cara cuando te vi. ¡Epa! Quedó mala. ¿Por qué lado de la caoba tú vives que te lo voy a llevar? Oye, la manzana 26, edificio 14. ¡Va a seguir! Eso ahí mismo. Oye, me anota la dirección y coge para mi casa. No, yo por lo tanto. Voy ahora. Por ejemplo, si Majondra coge para tu casa, ¿qué tú le vas a guardar? Mira, todo lo que él quiera. No, pero que me lo pido ahora mismo. Un Majondra. Oh. Todo lo que él te pida, tú se lo das. Claro que sí. Todo. Todo. Pero todo tiene ser. Absolutamente. ¿Y qué edad tú tienes?
18. Pero está bien. Oye, Mar, coge para mi casa que te voy a guardar tu mangú aquí. Perfecto. Y después que se come el mangú. No, oye, tiene 18. Oye, iba en la manzana 26, 18, 14. Oh, Margo. En la caoba vivo yo, ven para acá. Una pregunta, mi amor. Dígame. Ese es el filpito que está ahí. Sí, claro. No, que ahorita se me da un majonter ahorita. Mira, mi hijo majonter. Ah, bueno, espérate, pero es filpista. Dile que tú lo amas, díselo. Eso fue lo que llegó filpito, que gritó él. Pero, mi amor, cásate conmigo. Oye, pero, eso. Pero espérate. Mira, y si yo te doy una noticia. Óyeme, yo espero que tú te acuerdes de mi mañana. Está bien, mira, mi amor. Ay. Dígame. Te puedo dar la noticia. Buena. Ay, don José. ¿Eh? No le desmontes esa. Dígame. Te puedo dar la noticia. No, le vamos a dar una buena y una mala. Una buena noticia. ¿Cómo que tú te llamas? Nicole, te voy a dar una noticia. Dame el Instagram tuyo para que él te siga. Claro, te lo veo ahora mismo. Pero espérate. Nicole, pero tú estás que le das lo que quieras. No desespera. ¿Cómo es el tuyo? Para que mejor te siga, ¿cómo es? Mi Instagram es Ni Caroline con 2 E. Ni Caroline. Caroline con E. 2 E y 2 E. Mira, Nicole. Mira, dígame. Si yo te digo algo. Pero me va a hacer, dígale que me siga, que estoy esperando todavía. Pero espérate, Nicole, que te va a dar una noticia. Mira, dígame. Repite lo que no te entendí. Eso lo maneja en la oficina de Mahunter, no tiene aquí. Está bien, dígame. Pero tú sabías que. Mahunter tiene novia. Claro que yo lo sabía, ella es dominicana, se llama Britney. Si ve el machine, si ve que la quiere. Se lo van a quitar la mano y usted no le toca a Mahunter. Pero ya, se lo van a quitar, oye, que te lo dijo. Sí, a usted no le toca más honte, quítese de ahí. Y aún así, si más honte come para la coba, tú le das lo que él quiera. Claro, a mí no me importa. No, o sea, ella no es celosa. Tú no tienes que ver con Britney. Yo comparto, yo sé compartir. Tú no tienes que ver con Britney. No, yo, mira, no, a Britney que venga, que también le voy a guardar el mangú. ¡Oh! Oh. Ella es heavy. Sí, de bonado. Mis fans la quieren mucho. De verdad, claro, estoy muy agradecido. Ay, Dios mío. Venga, no, no. Ay, Dios mío. ¡A lo buena! ¡A lo buena! Háblame por la nota que no se dé letra. Tú la tienes, te la voy a mandar. ¡A lo buena! Oche, te estamos hablando amor y ahí, ¿eh? Mira, aquí viene embarazada. Nota de mujer. ¿Cuánto es que los tigres le van a acabar los minutos? Nota de lo que me gustó fue el tipo del juego de basquetbol. Eso sí está bueno. Así, la de Carlos Paletti. Di un mito malo. Dije que se dio unos camarones, se ha usado lo así. Una masa de cangrejos. El estómago no miente. ¿Tú no viste eso? No. Es buenísimo. Yo te lo voy a poner ahorita. Buenísimo. Yo te lo voy a poner. Yo la tengo. Es que fue. Mira, más Hunter, ¿qué va a pensar de usted? Va a decir más Hunter, oh, cada vez que voy a Santo Domingo, Hochi más loco. Ya no lo amo. Póngase bien, regalo de que la nota de voz. Ay, Dios mío. Mire, una embarazada, Denise, que está casi pariendo por culpa de más Hunter y suya. Ok, vamos a ver. Te amo. Sí, definitivamente es el show más loco. Claro, empezando por su producción. Gracias, Geomar García, gracias. ¿Qué digo? Algo más. Dice Geomar García que yo tengo fantasma. Gracias, Geomar García. Los fans de hoy, ¿cuáles son los fantasmas? ¡Ay, qué chulo! Lo arruinó. Más Hunter, pregunta por aquí que si tú te atreves a presentarte y a hacer un mano a mano con Justin Bieber. Sí, me encantaría algún día. Ya ves que Justin Bieber está grabando con artistas latinos. Yo creo que eso pasará. Eso definitivamente pasará. Vamos a grabar tú y yo, ¿quieres? ¿Qué vamos a grabar. ¿Quién te va a grabar? El pollo. Ah, pero yo no sabía que tú cantabas. Es que tiene cántame que ser el pollo. Cántame algo. ¿Qué quiero escuchar? Cántale el pollo, oye. El pollo. Defienda su honor ahí ahora. Ajá, te damos a decirte. ¿No? Que así como tú, yo he pegado muchos temas. Así de verdad. Y como compositor, usted no compuso. ¿Qué fue? Yo he pegado temas claro tan importantes como. ¿Cuál? La misma pela. Mira la cara, más Hunter. Pegó uno duro de chicken.
pegué uno que se llama El Pollo. El pollo, sí. Y mi más reciente, digo, aparte de otras producciones que he grabado. Nunca Do You Like. Nunca Do You Like. ¿Qué fue? Y lo más reciente, que fue uno de los temas más sonados en esta Navidad recién pasada, se llama Tu chupa. Faltó uno de lo mío. Quiero escuchar. Vamos a ponerla con Toño. Ay, okay. Lo voy a matar, majonte. Qué barbaridad. No, ¿qué fue? No, la mamá. Vamos a poner el tu chupa con. Va. Óyelo ahí, óyelo ahí. Dale pa' abajo. Dale pa' arriba. Dale pa' abajo. Haga una bulla. Dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' abajo. Esto es celebrando los 17 aniversarios de Jochi. Mi flow, capa vuelto, pero no
tocando dembow. En esta vuelta como Ecuador Toiquito, que tú eres de lo mío, me va a dar con la de mí. Ahora Irving Alberti, hagan una bulla. Un featuring ahí. No, vamos a un featuring. Vamos a hacer un featuring. Un featuring. Un featuring. Como el chavo. Un featuring con salami. Un featuring. Es un featuring que le sale. Aló, buenas. Aló. Hola. Matt. Aquí está Matt Hunter. Aló. Hola, Matt. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí con Hochi, divirtiéndome. Matt. ¿Cuándo tú vienes a San Cristóbal? A San Cristóbal. Hay mucha agua por ahí. Ha llovido y están esos ríos. Están esos ríos de bordado en San Cristóbal. Ay, ay, ay. Ah, tengo que quitar la ilusión porque tengo que poner la vida. No, queda lejos, queda lejos. ¿Cuándo tú vienes a San Cristóbal? Pero queda lejos de acá. Hay que pagar. No, 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 no queda lejos. Queda lejos. No. 25 minutos. Pues quizás mañana. 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 Sí, no, llueve. A dónde está bien, a todo el mundo, mañana la gente. ¿Tú sabes contar? No, no cuenta con eso. ¡Fuera! Hola. Hola, aquí está Matt Hunter. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Te amo. Estoy muy bien, estoy feliz. Te quiero hace muchos años. ¿Y cuándo nos vamos a ver? Mañana. ¿Vas a venir mañana? Quiero ir, pero la verdad es que estoy muy lejos y entonces mi madre no puede llevarme. Ah, caramba. ¿Dónde tú vives, mi amor? Desde aquí te envío un besote y te deseo mucha suerte mañana. Ay, gracias. Muy bien. Pero espero verte mañana. ¡A lo buena! No va a haber nadie hoy. No va a dejar nada para hoy. ¡Fuera! No, nada para hoy. ¡Te quedamos, mi amor! ¡No, no, no! Lo paro. Ahora las amiguis tienen derecho. No, no, también. No, la comunidad tiene derecho. Claro. No, bueno, buenas. Son los tigres. No, a lo no hay forma. Los tigres no se le acaban los minutos. Los tigres siempre. Está llamando por WhatsApp. Tú le tiras un tigre a las 3 de la mañana y te lo vuelves para atrás una vez. ¿Qué fue? Aló, buenas. El doctor le dijo: aló, buenas. ¿En qué gancho? Dime, buenas. Él dijo: ¿en qué gancho fue que yo caí? Con Kiri. Un hombre viene de. Ya, señora, pero. Vamos a tener una pregunta, esa fea. ¡Aló, ¿cómo te no, pero por fin, Dios mío. Digo, aquí está más Hunter, mi amor, dime. Sí, yo primero soy jochista. Ah, jochista. Dime, te amo, please. Te amo. Gracias, yo también. Y la hija tuya, dormido tú eres. Hola, hija tuya, mi amor. Ponle mira, Junquito, deja tu odio. Los varones tienen derecho también a admirar a Matt Hunter. Ahí está, tú esos varones pero son yo muy tengo, yo tengo muchos fans que son hombres. Claro. Claro. Entonces que le den el chance a tus fans dominicanos de saludarte y preguntarte. Mi pregunta para Matt Hunter. ¿Qué? ¿Tú chupas? ¡Oh! No, ella te preguntó. No sé, no sé lo que significa esa palabra. Oh, pero esa lo que de ay, qué lindo. Si tú pero chupa, no sabe lo que es chupar. Si tú tomas bebidas alcohólicas. Ah, no. Yo no bebo. No, pues no chupa. Él no chupa. ¿Verdad? Tú chupa. Digo que no chupa. Debe estarse payoleando en ese momento de Matt Hunter. Yo chupo. Es de Matt Hunter Moment. Yo chupo. Hola. Eso sí es no, de verdad. Ya yo me di cuenta. Para hablar con hay que tirar un grito. Es un grito. Hola. Hola.